Venido al templo. ¿Dónde es? Ven, ven, vente. Por aquí, por aquí. Es que es un secreto, lo del templo. Secretario. Hombre, nosotros creemos que va a ser la plaza de Lavapiés, pone en el cartel. Ah, claro, pero la plaza, pero luego. Diferentes religiones, a las diferentes culturas, a los diferentes mundos, porque el barrio de Lavapiés es un lugar donde todas estas culturas se unen, es un barrio magnífico y entonces es un regalo y poder ofrecer un otro servicio al barrio, una iglesia donde la gente se va a casar, donde habrá educación atea para los niños, donde vamos a hacer incluso la discoteca para bebés. Y todo esto empieza hoy con esta. Yo veo que hay niños que nos siguen. Dejar que los niños. Sí, pero no de muy cerca, no, porque es todo. No, pero luego, para entenderlo bien, lo que quiero decir es que esto no es una asociación, un espectáculo, es una religión de verdad. Sí, sí, es una. O sea, todos los trámites, ¿cómo funciona eso? Sí, estamos, antes de todo, estamos por ahora una asociación cultural, pero vamos a hacer un pedido al Ministerio del Interior para ser reconocido como una religión de verdad, una religión basada sobre los principios de la ilustración, sobre la duda, sobre cuando tú ves un Dios.
escudos de plástico que tienen escudos serios. Entonces, en una manera de educar a la gente y también una contraofensiva contra la derecha en este momento, que piensan de poder regresar a una mentalidad que ha sido superada ya desde siglos con la Ilustración, nos están vendiendo la idea que esto es un cristianismo falso, todo esto es totalmente falso. Entonces, un lugar bello, divertido, simpático y más que todo para los niños, donde podemos hablar de cosas serias como el laicismo y como el ateísmo. Y ahora te voy a hacer una pequeña pregunta, una reflexión, porque la religión es una cosa que, bueno, hay mucha gente que entiende que hay una jerarquía corrupta, una iglesia, pero hay mucha persona individual que se lo toma muy en serio, sí, y te está viendo a ti aquí vestido de payaso, porque sí, sí, tu vida de... No, me gustaría que contaras o que nos contaras que te tomas esto en serio. Tú estás haciendo esto, pero es una cosa muy seria, ¿no? Es muy serio, es mi vida, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, en este momento, mi hijo de 7 meses nos están acompañando y nunca han tomado en serio el hecho de que la vida es una cosa seria. Y entonces, con esta iglesia, yo quiero poner a los demás religiones frente a un hecho que existe de la gente que creen que en la vida hay una cosa sagrada. Y entonces, de verdad, esto no es, es una broma que no lo es. Y además, eligiendo el 28 de diciembre, que es Día de los Santos Inocentes, para eso, para mí era perfecto. Demostrar también que la Iglesia Católica, Santos Inocentes, la muerte de primogénitos, que es una cosa triste, pero al pueblo le gustan los inocentados en el juego. Entonces, a ver, sí, sí, vamos, 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 vamos. Ve con él, yo grabo la música, ve con él, yo le grabo la música. Del dios Mithrades, o Apolo, o dios del sol, o Ra. ¿Por qué el pato amarillo no es amarillo por nada? Significa el sol, la esperanza, la alegría. Y hemos pensado, útil e importante, que
por encima de los siglos y de los milenios, de nuestra verdadera raíz, que es una raíz mediterránea y una raíz de los politeístas y de los dioses de la naturaleza, como puede ser el sol, viene entonces un anuncio de la llegada del pato, ¿no? El pato llega. ¡El pato ha llegado! Desde París. ¡Qué trato se ha cumplido! Estamos inaugurando la primera iglesia dedicada a un pato de plástico de una bañera. ¡Viva el pato! ¡Viva el pato! Ah, que viene la procesión. Claro. El Vaticano. ¡Santo!
del buen humor, por Dios, de la esperanza. ¿Esperanza en qué? En el género humano. Sí, pero que no considera a la gente todos pecadores. El Vaticano. Somos gente buena, la mayoría de la gente es buena. Coger el símbolo más simpático, más inocente, más amable que hemos podido encontrar. ¿Pero qué coño de Dios es esto? Yo quiero ver si vuestro Dios hace descojonar de la risa de la misma manera. ¡Toma! Pero no solo. Queremos también recordar al pueblo, no solo español, al pueblo mediterráneo y toda la Italia, Grecia, la Turquía, el Magreb, el Egipto, que antes del monoteísmo había otros dioses poderosos, dioses de la naturaleza, del sol, y tenemos aquí en Egipto, del Dios vino por los cristianos como día de los santos inocentes. Era de hecho un día de la celebración de Mitrades, un día de la alegría del sol, y era de color amarillo. El dios Mitrades era amarillo, como el pato de la ballena, el poder de la risa, el poder del divertimiento. Necesito la ayuda de dos personas. Pero no. Es un juego un poco raro. Un juego donde yo puedo influenciar la vida y el pensamiento de la gente. ¿Tienes miedo? Él tiene miedo y él no sabe lo que va a pasar. Y yo tengo miedo porque yo sé lo que va a pasar. Tengo un chico, necesito una chica. Ella la conozco, ella la he visto en las asambleas. ¿Puedes venir? ¿Cómo te llamas? Aurora. Aurora. Venga, Aurora. Venga, Aurora. ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Venga, Aurora! ¡Vamos! ¡Aurora! 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 Señores y señores, como he dicho antes, quiero mostrar el poder de la mente, el poder del pato. De los perros. Una cosa, poner manos así, manos aquí, manos aquí. ¿Qué pido? Silencio más absoluto. No pensar en el público, no pensar en mí. No, tranquilo, tranquilo. Por esto que apuntos aquí, apuntos aquí, apuntos aquí, ¿ok? ¿Puedo quitar esto? Manos aquí. Tú mira. Mira, eres todo tranquilo. ¡Lo voy a hacer a él! ¡Lo voy a hacer a él! ¡Poder del pato! ¡Se está cagando! No pensar al público, no pensar en mí, tranquilo. Fíjate. Nada que ver con el pato, es un ejercicio de relajación, relajado. Ahora voy a aprovechar este momento para poner en la cabeza de estas dos personas
deseo, un movimiento, una acción. Por ejemplo, voy a pedir a la chica de juntar sus manos así cuando utilizo una palabra. La palabra es Italia, yo vengo de Italia. Cuando yo digo Italia, la chica hará así y no va a poder separar sus manos. Y ahora el chico tiene otra cosa, mejor. Tengo aquí un plato. Tengo aquí espuma de afeitar. Pongo espuma de afeitar sobre un plato. Y le voy a dar a él la orden de tirar el plato de espuma en su propia cara. La gente me dice, pero esto es muy malo. Y la respuesta es sí. Voy a comunicar los órdenes a ellos y después me despierto. La palabra clave para él, cuatro. Palabra clave para ella, Italia. Okay, conmigo se llama Aurora. ¡Horror! ¿Todo bien? Puedes poner una mano aquí y la otra mano aquí. Vamos a seguir. Una mano aquí y la otra mano aquí. Y una mano aquí y la una mano aquí y la otra mano aquí. Tranquilo que no te ha pasado nada. Okay. Yo voy a quitarte la palabra. Uno, dos, tres y ya la palabra se ha ido. Yes. Yo te voy a dar un plato de espuma. La posibilidad de vindicar. Y si tú quieres, me lo puedes poner en la cara porque yo he sido un mal hipnotizador. Coger el plato. Haces lo que quieras. Si quieres hacerlo, lo haces. Si no, te vas. ¿Okay? ¡Lo quiere hacer! ¡Bravo! ¡Que se consta! ¡Que constatamos! ¡Que constatamos! ¿Ok? Huele vindicar. Con luz, más o menos. ¡No, espera! ¡Espera! La única condición es que yo voy a contar hasta 5. Cuando yo digo 5, tú me lo tienes en mano, ¿ok? 5. ¿Vale? No, mejor sentado. Un poco más cerca. ¡A 5! 1. 2. 3. 4. Y que además piden
en la hacienda piden de nuestros impuestos siempre más dinero. Esto es malo. Señores, quiero entonces ofrecer a vosotros y a todo el barrio de Lavapiés, que es un barrio maravilloso. Más que todo, de la libertad de expresión, de poder disfrutar una plaza así y poder decir lo que uno quiere decir. Muchas gracias a todos. De la primavera, pero vamos para la música, por favor, música. Thank you.